Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung. El modelo es el Galaxy A10. Para hacer el borrado es muy fácil. Lo que vamos a hacer primero, vamos a oprimir sin soltar el botón de subir volumen y enseguida vamos a tocar botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda, soltamos botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos ya el botón y nos va a aparecer como resultado este menú. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a bajar a la opción llamada Wi-Fi Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí vamos a bajar a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y comenzará el formato. Una vez que termine, nos va a posicionar nuevamente en el menú. Esta vez vamos a bajar hasta abajo y vamos a ir a la opción que se llama Wi-Fi Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y vamos a tocar botón de encendido. Y listo, gente, ya se ha borrado. Aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo, gente, de esta forma se hace el hard reset. Recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes, les recomiendo hacer un respaldo previo antes de hacer este método, ya que se perderá toda la información. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta el próximo video.